Es de galpón porque es mucho mejor por el tema olor y demás, la cocina, bueno, la verdad. Otro tema. Espero que se escuche bien este video porque estamos utilizando un nuevo accesorio, un micrófono inalámbrico con capacidad hasta 10 metros de distancia. Ayer lo probé hasta 7 metros y funcionó, la verdad que muy bien. Vamos a hacer la pesca del último video que subí. Acá está cortadito lo que sería patí, bagre amarillo y el otro paticito. El patí grande y el otro. Acá está el rodajito de oso. ¿Ven? Rodajitas que no sean muy grandes. Unas rodajitas, perdón. Ahí, que se vea bien. Más o menos centímetro y medio. Algunas un poquito más grandes porque eran más pequeñas. Bueno, acá un poquito más grande en realidad, más o menos por ahí. Yo lo voy a hacer con aceite porque hay mucha gente que lo hace con, ¿cómo es? Con grasa, pero no me gusta con la grasa porque queda muy duro. La verdad que queda demasiado duro, no me gusta. Ya le puse sal, un poquito de sal fina. Voy a utilizar aceite, no grasa como les dije. Aceite el que haya para fritar el anafre preparado. Acá en el galpón, el banco de trabajo. De este lado van a ver todo lo demás, las demás cosas que dejé. Y después que terminemos la fritanga, vamos a empezar a hacer unas plomaditas de casté. Son en onza. Obviamente que es un molde chino este. Lo conseguí en Picapez. Vamos a ver cómo resulta. Hay que esperar a que salga de los 2 metros y algo del gas. Ahí salió. Con esto acá, bueno. Hay que ser generoso. Y con eso va a andar bien, un poquito más. De los 900 que trae, le habré echado 7 y algo. Pónganle. Bueno, ahí me está mandando mensaje Maki, porque también está haciendo lo mismo en la casa. Está haciéndose, preparando todo para fritanga. Hay maneras de cortar el pescado. Mi hermana lo corta de otra manera. Frita también la cabeza. Mi hermana, hay mucha gente que también hace la cabeza. Yo no, la cabeza y cola la tiro. A veces dejo las aletas como están ahí. Porque no me calienta, a veces es lindo comerla, es rica. Yo lo que es el pescado a lo largo, corto así en rodajas. Hay gente que lo corta a lo largo y corta en pedazos. Y la cabeza, hay algunos dependiendo del tamaño, desponen la cabeza entera o la cortan en dos o en cuatro. Mi hermana creo que lo cortaba en cuatro partes. Pero de la cabeza solamente la parte del pico, ¿no? O de la boca, digamos. Picos serían en aves. De la boca del pez no tenés mucha carne, es muy pobre. Para atrás sí tenés la parte de lo demás, los músculos con el que abre la boca y demás. Ahí puede ser que haya un poco más de carne. Pero más de eso no. Ahora vamos a esperar a que caliente el aceite y volvemos. Bueno, ahí aparecería
ven cómo se mueve el aceite y demás, que está calentándose ya. Yo hago así. Prego un poquito. Listo, ya está perfecto. Ahora vamos a pasar a harinar y a sumergir en el sartén. Hacemos así. Tranqui. Harina común, obviamente. Hay otros que lo hacen con harina integral también. Hay, digamos, el tema de cocina, hay mucha variante, tanto de un lado o de otro, variantes por el tema de cada país tiene su variante. Vamos a poner ahí y ahí va a ser la explosion. Ten cuidado porque puede empieza a saltar. Ahí estaría bien el aceite. Cuando salta demasiado es que está demasiado caliente y se puede arrebatar y les va a quedar medio crudo adentro. Pero así como está, va de 10, va de 10. Obviamente que estos trozos que son más pequeños, de la forma que lo he cortado, llevan un pequeño tiempo nada más. ¿Ven el color que está tomando? Inclusive se van a guiar que medio que flotan, ¿ves? Ya está bien doraditos. Traten de que no se les queme. Ahí está, medio chapazadito ese. Más de esto, no, yo diría inclusive que me pasé un poquito. Estuve con el tema de audios con los amigos, estamos viendo si programamos una salida el viernes o el sábado. El miércoles no se puede porque tenemos el censo. Yo cuando venga el censista, que es de las 7 a 18 creo que va a estar. Ya tengo el código que ya lo hice por internet para que nadie entre a casa. Porque nunca se sabe. Así que, como les decía, el miércoles no se puede, feriado nacional, por el censo 2022. La dejamos un ratito más, apenas un poquito más, que termine ahí. Y lo damos vuelta. Y hagan lo que yo hice, si en el lugar que van a fritar, con aceite o con grasa, yo lo hice acá, o lo pones al aire libre, pero siempre pongan cartón o diario, ¿ves? En la zona, porque si no, acá creo que pueden apreciar que está toda la salpicadura del aceite. En mi caso, que yo usé aceite. Bueno, y vamos a ir preparando otros poquito más y ya lo paso a retirar a esto. Vamos a ir retirando. Bien. Esto es bagre. Ya por el color te das cuenta. Sigue el bagre. El patuí. El patuí. Ahí está. Vamos a bajar un poquito la hornalla. Porque como siempre le digo, se incomoda, el tema de la cámara y hacer las cosas. Y de fondo se escucha a la nena, la Susi, jugando.
con una botella. Una de las cositas que yo le diría para evitar un accidente o incidente, procuren que nunca les quede líquido al pez, digamos al pescado, a lo que cortaron, para que el aceite o la grasa no salte. Mientras se va haciendo lo otro, miren, rodajita, limoncino, es lo mismo que al aceite, si de la sartén, obviamente que están cocinando el pez, le pueden agregar unas hojitas de romero, hay gente que también le pone laurel, pero lo más tradicional es romero, le da un lindo sabor y aroma, la verdad, pero el bagre amarillo es uno de los peces más ricos de río. Miren lo que es esto. Está bien, bien. No está pasado ni nada. Rico, rico. Está mirando la sushi, pero pez, pescado y perro no se llevan. La espina son para terminar gastando plata en el veterinario. Mira cómo sale lindo. Y el limón, bueno, yo lo corto tradicionalmente así. Hay gente que lo corta en cuatro, digamos, así a lo largo. No, yo corto lo ancho y listo. Estamos calentando el calentador que yo hice, que hace rato que lo tengo. Bien, ahí está el plomito. Ahí está, bastante, pero le falta todavía derretir. Previamente siempre caliente en el molde, siempre porque lo meten frío, puede ser que tengamos un accidente, incidente. Accidente cuando resultamos lastimados, incidente es cuando pasa un accidente sin que nadie resulte lastimado, ¿no? Eso es el incidente. Molde chino en onzas, 3, 4, 5 y 6 onzas. Sería 80, 90, 100 y 110 gramos. Vamos a ponerlo. Esto es lo que me incomoda. Bueno, como las pruebas estas, vamos a ver cómo sale. Primero lo voy a hacer sin ganchito. Y luego vamos a ver con ganchito cómo queda. En mi mano, que va a estar más expuesta, porque esto tiene un agarre bastante largo, voy a usar un guante. Me voy a sacar esta. La pulsera. Usa un guante de baqueta. Ahí estamos. Vamos a esperar a que caliente el molde y caliente bien el plomo. Vamos a probar ahora. A ver cómo sale. Ya le puse el ganchito.
Voy a apoyar acá abajo porque tiene eso que se baja un poquito. Ahí se queda. Ahí quedó. Y vamos con el de 100. Poquito. Voy a echar un poquito acá para ir sacando la borra que quedó. Así lo limpiamos, tiene mucha borra. Ahí. Mientras estoy, bueno, ahora estoy usando el micrófono inalámbrico. Vamos a ver. Wow. Y en la de 100, mire. Hermosa plomada, bien, bien, espectacular. Pedacito. Y este, mire. Muy linda plomada. La de 90 es. Miren qué. Muy, pero muy linda. Faltaría un tachito con agua. Por ahí. Me queda poco gas en la garrafa. Casi 4 años que tengo la garrafa. Nunca la usaba, el desgraciado. Esto tiene un poquito de estaño. Se nota la diferencia de color y demás. Pero va a ser igual. De los laburos que hago, ¿no? Vamos a otro ganchito. Vamos con la de 110 y con la de 100. Te lo vamos a abrir un poquito porque está medio. Siempre recuerden el ganchito. ¿Ven? Las puntas dóblenla porque si la ponen recta se les va a salir. Me ha pasado, así que de los errores o de las cagas se aprende. Perfecto. Dejamos ahí. Dejo un tachito con agua. Mientras me van a seguir escuchando, creo, vamos a probar si el micrófono tiene muy buena distancia. Estoy acá en el lavadero. Estoy a unos 5 metros donde estoy. Tengo paredes y demás. Vamos a echar la plomadita al agua. Está caliente todavía. Y veremos qué sucede. En realidad voy a utilizar los baldes que tengo tipo descartables porque de lado. Porque ya veo que tiro. Y voy a romper el balde y voy a tener que comprar un balde. Ahí está.
Miren. Qué linda plomadita. 5 onzas. 100 gramos. Estoure. Estoure la marca. Stour. Estoure. Plomadita para ¿qué? Para lance, obviamente para la caña de 3 metros que compré, que en un rato se la voy a mostrar. Bueno, hice algunas nada más, no hice todas, la verdad. Pero las limpié, ya están limpitas estas. ¿Ven? Esta vendría a ser la de 110, de 6, no, de 100, perdón, de 5 onzas. Esta vendría a ser la de 110, de 6 onzas. Y la limpieza es mínima, un corte de donde hicimos el echado del material. Eso es porque tiene una pequeña imperfección que ahora se tapó, que no le hace nada. Y si no fuese por esto, la verdad que está toda, no tiene nada. Bueno, yo lo que le hago es repasarla. Ahí. Y con un cúter hacemos así. Es mínimo. La verdad que la suciedad que le queda, o el material que es fuera del molde. Y la verdad que nos queda una hermosa plomada. Para lo que se va a hacer el lance. Para decir lance. Y finalizamos, ¿no? Realicé 1, 2, 3, 3, 3, se calentó. 3, 4 plomadas de 110. 5, perdón. A ver, este. No, de 5, de 100, digamos. Listo. Y acá. Lo que está caliente es esto, pasó el calor acá. 5 y 5 sería así, 5 plomadas de 6 onzas, 110 gramos, y 5 plomadas de 5 onzas de 100 gramos con el molde que compramos en Picapez, en la casa amiga del canal de Víctor Malek en Suipacha. Ahora van a ver dentro del video la propaganda, el número de contacto, y si no lo tienen ahí el número de contacto, se la pueden encargar tranquilamente. Estas para hacer lances, la verdad que andan muy pero muy bien. Les he visto que las usan mucho en el mar, en río también, pero en el río usamos más planeadoras, que no es tanto aerodinámica, y termina yéndose para cualquier lado de las que, porque tenemos mucha correntada, ¿no? Esto sería aero, hidro, ¿no? Aero cuando está volando, hidro cuando está dentro del agua, ¿no? Pero anda bastante bastante bien. Para el fondo, me decía Víctor, podés usarla para el mar, para el fondo, claro, para el lance. Pero en realidad depende del mar y depende del lugar, porque están las con gancho, también usamos acá plomadas con gancho rebatible, en el mar también, o gancho fijo. Yo de gancho no tengo,
No tengo ninguna. Creo que tuve una vez y no sé si la regalé. O estará por ahí. Ah, la veo, está colgada. Una que encontré usada, pero nunca. No, no soy de usar así con gancho y eso. Somos más planeadoras, que no da bien el vuelo. Planea bastante bien dentro del agua, pero a la hora del lance depende. También depende de la persona, depende del equipo que tenga y depende el nylon que uses. Yo en esta caña, que ahora les voy a mostrar, es una Albatros Cobra blanca. Me gustó mucho la caña. 3 metros. Para entre 100 y 125 gramos de plomada. Y lo voy a utilizar con un reel rotativo. El reel rotativo que estaba usando de mi amigo que me lo regaló, el que partió a otro mundo. Voy a utilizar una caña que es para reel frontal. Ahora le voy a decir las características de entre lo que es caña de frontal y caña de rotativo para que puedan distinguirlo. Acá tienen la caña, la Albatros Cobra de 3 metros. Aquí está. Composición de G, grafito, 100%. Y acá donde tiene la característica, ven que dice de 100 a 125 gramos. Goma EVA. 3 metros de largo. Composición grafito. Acción de lance. Y bueno, lo otro no distingo bien. Con el hub. Está achatadito. No lo voy a levantar acá para que. O caga. O guarda anzuelo. O gancho para anzuelo. El tema es así. Cuando ustedes ven. Vamos a hacerlo acá. Que se ve el pasahilo. Uno, el pasahilo es grande. Ya. Si es el pasahilo chiquitito, pónganle que el pasahilo este o este se encuentra aquí. Ya ahí tienen una característica que es caña para rotativo. Otra es que cuando siempre en el portarril lo van a tener de esta manera o invertido, pero la marca de la caña o el nombre de la caña más junto con la marca, acá está Albatros arriba, Cobra en esta ocasión arriba, y el portarril queda hacia abajo, nos está diciendo que es una caña para frontal. Marca, posición de portarril y qué tan grande es el primer pasahilo, que no me acuerdo ahora cómo se denomina. Cuando lo encontramos así, que la marca está de este lado, y normalmente acá puede ser que lleve un gatillo, aunque en las cañas de lance no traen gatillo, más bien se fijan que la marca, la posición de la marca y el primer pasahilo. Esas serían las dos características más lógicas para saber si es frontal o rotativo, para usar de esta manera o de esta manera. Yo voy a hacer tipo híbrido, aunque cada quien usa el reel que quieran, no hay una regla específica. El tema es el disfrute y poder utilizarlo. Pueden poner lo que sea. Yo no voy a comprar un frontal. Voy a usar este rotativo. Que ahora le puse nylon del 50. Le puse ASO. Marca italiana. Esta es la común. Al otro, al Albatros Vento. Le puse
como es ASO, la mejor calidad. Y ahí lo tenemos. Este cargó alrededor de 180 metros. Suficiente. Y precisaba algo de un poquito mejor calidad para que realizar los lances y algo fino. Porque en realidad este reel es hasta 40, 0,40, 200, 250 metros, dice. Si es 250 metros, 0,40, en 0,50 tendría que haber entrado 190, 195 metros, pero eso es relevante. Muchas veces depende. Estos son, bueno, obviamente son reels chinos. Este es el Lexus que me regaló mi amigo. Pero va a andar bien. Ahora vamos a hacer un poquito de paneo más alejado para que lo puedan ver cómo va a quedar esta caña. Pesque Camping Pica Pez. Cañas, riles, copos, cajas, accesorios, carpas, bolsos y todo lo que necesitas para tu salida de pesca o camping. Nos encontrás en Suipacha 2246, Ciudad de Zárate. Teléfono 03487 15 58 78 10. Camping familiar Santa Susana. Abierto de 6 a 22, de lunes a lunes. Cabañas para 4 y 6 personas. Alquiler según estadía desde 24 horas. Proveeduría, lechones, corderos o asado según reserva. Mercado pago. Paseos en lancha. Vehículos, campamento y menores gratis. Traslado de pesca en lancha, guardería de lancha y si lo desean, alquiler de sector privado, alquiler para eventos, bajada de lanchas, comunicate al 03487 15 52 59 29. Te estamos esperando. Bueno, roté el celular, me escuchan bien porque tengo aquí, ahí si lo ven, ahí está, micrófono inalámbrico, que lo estuve usando a partir de ayer y lo estuve usando porque esto viene, ¿cómo lo puedo decir? Puerto C, y el celular no me trae puerto C, sino me trae puerto UC, micro USB, así que tuve que, bueno, acá en la ciudad de Zárate no conseguí, en mi ciudad, el adaptador, lo tuve que pedir en el Mercado Libre, 300 pesos el adaptador y contra 700 mangos de envío, pero también pedí un pendrive de 32 y una memoria clase 10 32, así que hice un combo de 3 lucas con envío. Volviendo, ven. Así. Ahí está. Mi primer caña. Más de eso, no voy a tener una caña más larga. Es increíble, pero parece que estoy en más distancia. Esa es lo que yo siempre veo en todos los videos. Parece que fuera 100 metros. Como dicen algunos que disparan a 100 metros. Y es mentira. Estoy a 3 metros y medio desde la cámara y ven la distancia. Es totalmente, es el efecto de cámara, ¿no? No están tan lejos disparándole a paloma y cosas así, como dicen. Totalmente mentira. Están muy, pero muy cerca. Acá está la cañita. Buena elección. La consiguen en blanco. La pueden conseguir en marrón con la punta blanca. Digamos, la punta blanca sería desde este pasahilo hasta cerca de la puntera. Que la vi. Pero no me gustaba mucho en marrón. Me gustó más en blanca.
es más visible en blanco, la ves donde sea. Cuando es algo así me gusta más, siempre opto por colores más visibles. Tengo algunas cañas que son verde, oscuro y demás, pero bueno, no va el caso. Bueno, gente, eso es todo. Muchas, pero muchas gracias por quedarse hasta ver este video, hasta el final. Nos vemos en la próxima entrega. Vamos a ver si organizamos con los chicos en la Velia, el pesquero. Vamos a ver si hacemos con Maki o Mauro, si se puede unir. Y Darío, no sé, me parece Darío ya dijo que no. O si no, bueno, seremos Maki y yo, más Hugo, que va a estar ahí laburando. Y vamos a ver si hacemos una de 7 a 7 de la tarde o de 7 a 7 del otro día. Nos vamos a quedar todo. Ahora que por suerte ya conseguimos cuidadora para la vieja, para mi vieja, para que se quede. Así que hay que coordinar nada más. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos y buena pesca para todos.